Para mí es una gran satisfacción que a través de la Diputación Provincial hayamos podido invertir en esta legislatura algo más de 4.200.000 euros en la conexión de esta carretera que era tan vital, porque a 80 kilómetros de la capital, del centro de la provincia, también existe vida, también existen personas, también existe territorio. Y si ya fue importante el conectar Caracena con Valderromán y dar salida al Valle del Caracena con la Sierra Pela, tan importantes son las carreteras también que estamos culminando. Y que se culminará también en este mismo año, porque quedará la obra contratada, con lo que va a ser la variante de Fresno, que es localidad en la que estamos, con un nuevo trazado que irá por la parte izquierda, y con la continuación de la carretera que ahora veréis desde Fresno a Carrascosa y de Carrascosa a Caracena, con lo cual todo este valle lo culminaremos, lo terminaremos. Quedará un reto importante que hacer más adelante, que tendrá que ser ya parte de la siguiente corporación, que es el cambio de trazado en Carrascosa de Abajo, porque tiene una dificultad bastante importante. Pero bueno, aunque no estemos dentro de la Diputación Provincial ni en el ámbito político, estaremos azuzando a los gobernantes de la Diputación para que eso también pueda ser una realidad, porque ese territorio se lo merece como cualquier punto más de la provincia. Por tanto, una gran satisfacción. Hemos conseguido cumplir la palabra que aquí dimos hace tiempo a los alcaldes de este territorio, y para mí pues también es una gran satisfacción hoy poder estar aquí. En no tener problemas todos los días de problemas de tráfico en la carretera y bastantes sustos en curvas y demás. Muy importante para el tránsito de aquel Burgo de Osma, para Tiermes, hablamos de Retortillo, hablamos las conexiones por ahí con la Ion en Madrid, o sea, totalmente. Algo que nos faltaba, y luego concretamente los conjuntos históricos de Caracena y Termes, o sea, que es algo que une con Usama, con Berlanga y demás. La verdad es que supone una inyección importante de que la gente pueda visitar el pueblo sin tener que dar la vuelta para ir a Termes, por ejemplo, 70 kilómetros. La salida es fundamental y las curvas que se han quitado tanto por la zona de Fresno o por la zona de Carrascosa, pues la carretera se va, a ver, ¿cómo lo diría? Se acorta muchísimo el trayecto entre Madrid, no tienes que bajar a Burgo de Osma, si sales a Tiermes, toda la Sierra Pela, la verdad es que para los visitantes va a venir muy bien esto. Llevábamos muchos años con una carretera muy estrecha, ahora no lo han dejado, ya se han quitado muchas curvas, no han dejado mucho mejor, y ahora nos van a hacer una variante en Carrascosa de Abajo, y esto pues se nota mucho. Ya, y la carretera, la gente, ya te quitan también el paso del pueblo también, que será una cosa muy grande también, porque también se pasa muy estrecho, pasan muy mal los autobuses.